Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Eres muy masculino. ¿Qué mujer tan masculina? Sea hombrecito. Un hombre no llora. Estas y muchas otras frases construyen de manera estereotipada y limitada el concepto social de la masculinidad. Hola, mi nombre es José Ibarreche y el día de hoy hablaremos sobre masculinidad. Si tuviéramos que definir la masculinidad, diríamos que es el conjunto de significados, conductas y códigos que se construyen socialmente y que se atribuyen a lo que un hombre debe ser. Tratar de cumplir con lo que exige la masculinidad causa buena parte del malestar, pues para moldarse a ella, cada uno debería de recortar algo de sí mismo, deseos, necesidades, aspiraciones o potenciales, desencadenando trastornos del estado de ánimo y del comportamiento alimentario. Altos niveles de estrés, autodescuido, deterioro de la salud física y emocional e incluso la muerte. Sabemos que se puede modificar para mejorar la calidad de vida y generar relaciones de buen trato. Podemos afirmar que no existe una masculinidad sin múltiples manifestaciones de la misma. Recuerda que tienes la posibilidad de preguntarte, ¿qué tipo de hombre soy? ¿Qué implica ser masculino? Y lo más importante, ¿cómo me quiero vincular con las otras personas? DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz, CONADIF. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la Paz, CONADIF. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Eres muy masculino. ¿Qué mujer tan masculina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este programa que organiza la Comisión Nacional contra las Adicciones. Mi nombre es Laura Elena Gaiter Jiménez, vivo en Tamaulipas, soy psicoterapeuta, especialista en prevención del consumo de drogas y finalmente me da mucho gusto estar en este espacio con ustedes, teniendo esta oportunidad para intercambiar información. Entonces vamos a iniciar por analizar un tema que por demás es muy interesante, la familia y las adicciones, un enfoque preventivo basado en la evidencia. Pasamos a la primera diapositiva, que es el consumo de drogas. Sin profundizar, vamos a enfocarnos en el contexto. Sabemos que el problema del consumo de sustancias es multicausal, que requiere acciones integrales, coordinadas y con intervenciones basadas en la evidencia, con el propósito de poder eficientar los recursos e incidir positivamente sobre el problema. Las sustancias psicoactivas, como sabemos, afectan los sentimientos, las percepciones, los procesos de pensamiento, el comportamiento, y en su progresión se identifica experimentación, uso, abuso y adicción. Esta última es una enfermedad crónica y recurrente
que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de la sustancia, a pesar de las consecuencias nocivas y el impacto que tiene en su medio ambiente. En este contexto, la familia ocupa un lugar especial que requiere un análisis desde la prevención y los factores asociados con el consumo. Y es una parte elemental en la historia del uso y abuso de sustancias, en su detección, aceptación, orientación, canalización, tratamiento, rehabilitación y mantenimiento de abstinencia. Asimismo, disminuye o provoca recaídas. Es, pues, la familia un elemento clave en la generación y recuperación de la adicción. Y pasemos a la siguiente. La familia es un complejo de roles y funciones en donde la convivencia, sus integrantes, la manera en que transmiten los valores, sentimientos, emociones, cómo se viven, cómo se manifiestan además sus miembros, son parte de un modelo interactivo que representa un factor importante en la tendencia del consumo de sustancias psicoactivas. El concepto de familia no es fácil de definir. Es más, muchos autores defienden que no existe una definición única y correcta de familia. Más bien, lo que existe son numerosas definiciones que han sido formuladas desde distintas perspectivas teóricas. La familia es la única institución que permanece a lo largo de la historia de la humanidad. Y nos atrevemos a usar una definición de Dulanto que señala o que identifica a la familia como un grupo humano unido por lazos de consanguinidad o sin ellos y que provoca el intercambio de afecto, de valores y se otorga mutua protección. De ahí que reconozcan a la familia como el centro primario de socialización infantil y juvenil. Esto es, en la familia, los hijos aprenden estilos de convivencia, a desarrollar su propia opinión, a confrontarse y reconciliarse, a defender sus posiciones y respetar la posición del otro, a respetarse a sí mismos y a ser solidarios, conocen y desarrollan el sentido de pertenencia a un grupo, a una familia, a la sociedad. A lo largo de su proceso de crecimiento y desarrollo, un hijo se puede encontrar acompañado, sobreprotegido o abandonado cuando se tenga que enfrentar en algún momento con la realidad cotidiana y los riesgos que ésta trae consigo. La familia en este caso ejercerá un papel insustituible y debería ser la guía que acompañe a un hijo desde el nacimiento hasta que logre su autonomía, al final, casi al final de la adolescencia. En la medida en que las familias no cumplen con sus funciones básicas, impactan en los individuos generando carencias sociales, emocionales, afectivas, morales, intelectuales, y hasta físicas. La siguiente, por favor. No hay una familia tipo para las adicciones, pero hay características en la estructura familiar que favorecen la aparición de adicciones. Según Martínez, las familias con adictos deben tener en cuenta el contexto y la vida psicológica del individuo. Estos elementos se relacionan de manera bidireccional, ya que los cambios en la estructura familiar producen cambios en los miembros que la constituyen y viceversa. En este orden de ideas, se considera la estructura
familiar como el conjunto de pautas funcionales, conscientes o inconscientes, que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. Mnuchin afirma que la estructura es aquello que la interacción va fijando por repetición en un sistema. Y se puede identificar dos clases de estructura en la familia, la interna y la externa. La tipología familiar hace referencia a la estructura externa, que está determinada por las personas que conforman la familia en función de sus lazos de filiación, parentesco, afinidad o afecto. Por otra parte, la estructura interna es el funcionamiento familiar. Está representada por las relaciones en su interior, así como por el manejo del poder, reglas, roles, jerarquías y límites dentro de un sistema. De acuerdo con algunos autores, en la estructura familiar de personas con abusos de sustancias, hay patrones característicos como la carencia de consenso social sobre las reglas educativas, la valorización de los desempeños individuales, la desidealización del lugar del padre en la estructura familiar, la pérdida de las barreras intergeneracionales con el rechazo a todo conflicto abierto, la búsqueda de una constante comprensión mutua con los hijos, la búsqueda de una complicidad constante y la afirmación de los padres de que no viven sino por y para sus hijos, entre otros. Diversos estudios han encontrado que la tasa de adicciones a las drogas es más frecuente en personas que tienen familias disfuncionales, incapaces de darle un sentido de pertenencia, de marcar límites adecuados, formar el sentido de responsabilidad y respeto y de satisfacer las necesidades emocionales básicas de una persona. La siguiente, por favor. Sabemos que hay problemas que puede ocasionar el consumo de drogas. Este tiene un impacto en la familia, en el logro académico, las relaciones personales, el desempeño y rendimiento laboral, la seguridad, la desorganización en la comunidad, entre otros. Las relaciones familiares deficientes se convierten entonces en un factor de riesgo para el consumo de drogas. Y por otra parte, por frecuencia se identifica entre los adictos las familias donde existen condiciones de vida inseguras. El ambiente es frío, hostil e incluso violento. Existen serios problemas de comunicación, especialmente respecto a los sentimientos, a las emociones, problemas en el trabajo o la escuela, problemas económicos. Otra situación que se ha observado con frecuencia es que los padres suelen utilizar a los hijos para agredirse mutuamente. La misma forma de negación usada por las personas adictas se puede utilizar por sus seres queridos, que no se dan cuenta que existe un problema serio. O sea, realmente están en negación. Familiares de la persona adicta no sufren de una condición conocida como codependencia. En muchos casos, los pensamientos y las sensaciones de esposas, hijos y hermanos son controlados por el comportamiento y las emociones del adicto. Y esto causa la destrucción de la unidad familiar. Todo esto pone a las familias en riesgo, entendiendo por riesgo
riesgo familiar, la evaluación y clasificación del grado de vulnerabilidad de una familia de acuerdo con los factores de riesgo y protectores. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ello. Pasamos a la siguiente, por favor. Como hemos señalado, el problema del consumo pues es complejo y multicausal, y las acciones de prevención deben considerar los factores tanto de riesgo como protectores. Entendemos como factores de riesgo las características biológicas, psicológicas y sociales cuya existencia en los individuos o familias pues incrementa la probabilidad de presentar algún daño en la salud. Este concepto es importante tenerlo en cuenta, es probabilístico, no es determinista. El que un individuo presente factores de riesgo no implica que necesariamente vaya a desarrollar conductas problemáticas. Significa que si lo comparamos con un individuo sin esos factores, tendrá una mayor probabilidad de llegar a implicarse en esas conductas. Es decir, no implican una causa directa y lineal. Además, estos factores interactúan, se modulan y se influyen entre sí. Esto es necesario considerarlo. Digamos que ciertas características o condiciones personales o del entorno son capaces de neutralizar o moderar los efectos de la exposición al riesgo. En este contexto estamos haciendo referencia a los factores protectores, que se refieren a esas características biológicas, psicológicas y sociales cuya presencia facilitan el desarrollo, permiten la expresión de potencialidades y bloquean el impacto de algunos factores de riesgo en el individuo y en la familia. Entre ellos encontramos la resiliencia. La resiliencia, que es esa capacidad que tiene el individuo de prevalecer, crecer, ser fuerte y hasta triunfar a pesar de las adversidades. Rutter tomó el término resiliencia de la física y se refería a la capacidad que tiene un cuerpo de resistir, de ser fuerte y no deformarse. Podemos agrupar estos factores de riesgo en tres categorías. En factores situacionales, hacen referencia a aspectos de la situación que afecta a la problemática objeto de estudio. Factores personales, que se refieren a las variables individuales de cada persona y que influyen en ese proceso de adaptación a los estresores vitales. Y por último, los factores interpersonales, que hacen referencia a aspectos relevantes de la relación entre los familiares y la red social. Los factores contextuales incluyen la disponibilidad de las drogas, la privación económica, las normas y leyes de la comunidad, la existencia de una comunidad desorganizada. Por otra parte, los factores individuales incluyen factores fisiológicos y actitudes familiares hacia el consumo de drogas nocivas, prácticas de dirección familiar pobres e inconsistentes, conflicto familiar, una escasa vinculación a la familia, problemas de conducta tempranos y duraderos, fracaso escolar, bajo grado de compromiso con la escuela, rechazo del grupo de iguales en los primeros cursos, enajenación y rebeldía, actitudes favorables para el consumo de drogas y un inicio temprano en dicho consumo. El conflicto entre los padres y el abandono se asocian a mayor experimentación con las drogas. Y hablemos de ese microambiente. Pasemos a la siguiente, por favor.
La ciencia de la prevención se apoya lógicamente en teorías. Una teoría representa una forma sistemática de entender los eventos, las conductas, las situaciones, y puede explicar por qué algunas conductas ocurren. Las teorías de la prevención se centran alrededor de teorías biológicas, del desarrollo humano, del comportamiento, del aprendizaje. Pero retomaremos como ejemplo de análisis la teoría etiológica para contextualizar la influencia de la familia. El modelo de etiología nos ayuda a comprender los factores que contribuyen a las actitudes y comportamientos relacionados con el uso de sustancias. El término etiología significa aquellos factores que hacen que alguien tenga actitudes positivas hacia el uso de sustancias psicoactivas. No hay un factor claro o un conjunto de factores involucrados. En general, es un proceso interactivo. En este modelo identificamos un microambiente y un macroambiente. En el microambiente está considerada la familia, la escuela, los amigos, el centro de trabajo. Observamos en el esquema, por un lado, el microambiente y por otro, las características personales. Se considera que las características personales influyen en el uso continuo de sustancias por parte de una persona. Cuando nacemos tenemos nuestras propias características biológicas y fisiológicas que nos hacen único. Incluso nuestros hermanos son diferentes. Estas características influyen en la forma en que nos comportamos, en que interactuamos con nuestro entorno. Y si estamos en entornos positivos y de apoyo en nuestras familias, por ejemplo, estamos capacitados para lograr nuestras metas. En entornos negativos no siempre tenemos esta posibilidad. Identificamos, por otra parte, la influencia del medio ambiente. Nacemos en lo que llamamos entornos de nivel micro y macro. La influencia del ambiente también influye en el inicio y la continuación de las sustancias. Los entornos de nivel micro consisten en aquellos elementos de influencia que son inmediatos y que son más cercanos a nosotros, como la familia. Y a medida que pasa el tiempo, la escuela, los compañeros y el lugar de trabajo. Más allá del entorno de nivel micro está el vecindario, la comunidad y la sociedad. Son entornos más grandes, más amplios, con una influencia también hacia el individuo. Y aunque siempre están presentes, nuestros entornos de nivel micro amortiguan o moderan y explican el entorno de nivel macro, que somos capaces de relacionarnos con ese entorno como individuos autónomos independientes. Veamos entonces que las interacciones entre estos entornos pueden ser positivas y resultar en nuestro desarrollo y crecimiento de adultos productivos, pero también pueden ser negativas y generar estrés y posiblemente nuestra participación en comportamientos o estilos de vida potencialmente dañinos. Las intervenciones a nivel de microambiente dirigidas a padres de familia deben considerar el aprendizaje. Y esto es necesario ubicar
cada vez que pensamos en desarrollar acciones a este grupo poblacional, no es suficiente con dar conferencias. Debemos entender que estas intervenciones deben estar orientadas para que los padres sepan cómo criar a los niños y mantenerlos a salvo, cómo inculcar habilidades de regulación sociales y emocionales, enseñar a los niños sobre compartir y la reciprocidad, y cómo reforzar las normas aceptadas, los valores y las conductas específicas de la comunidad o de la sociedad en función de la edad y del género. La crianza de los hijos y la familia continúan siendo importantes a través de la adolescencia, y más aún cuando los jóvenes tienen más autonomía y oportunidades para llevar a cabo conductas de riesgo. Pasamos a la siguiente, por favor. Veamos que las acciones preventivas deben estar sustentadas en la evidencia científica. A partir de lo que hemos planteado, es necesario el reconocimiento de la naturaleza evolutiva del uso de sustancias y la necesidad de que se implementen intervenciones de prevención basadas en evidencia, tomando en cuenta las características de la población a las que están dirigidas, ubicadas por estándares internacionales en el marco del currículo universal de prevención. Es necesario mencionar que al hablar de prevención, retomamos la definición propuesta por la OMS y hacemos referencia al conjunto de actuaciones frente al consumo de drogas encaminadas a eliminar los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección con impacto en la salud, la seguridad y la participación de las personas en sociedad, y dirige nuestra atención hacia la ciencia de la prevención. En este contexto, la práctica basada en evidencia es el uso sistemático de los procesos de toma de decisiones o prestaciones de servicios que demostraron a través de la evidencia científica disponible una mejora consistente en los resultados medibles en los usuarios. Estas intervenciones se basan en información que fue recolectada a través de investigación experimental y considera las características individuales de las personas y la experiencia del profesional para tomar decisiones, en lugar de basarse únicamente en la intuición, en las reacciones emocionales como se hace en forma tradicional o en observaciones simples. Esta práctica da a los grupos objetivo y las poblaciones las mejores intervenciones técnicas y políticas que están disponibles. También posibilita el ofrecer servicios de una manera más eficaz y eficiente. Puede brindar una base más racional para tomar decisiones políticas. Establecer un lenguaje común y unificado. Dar la oportunidad de desarrollar un común para la evaluación de la investigación científica, formar una nueva base para la educación y la capacitación. Es necesario mencionar que la prevención efectiva debe mantenerse, considerando trabajar en la sostenibilidad desde el principio de la implementación para optimizar los recursos. La siguiente, por favor, veamos cuáles son algunas
etapas del diseño de la intervención. Para que una intervención pueda considerarse basada en evidencia científica, debe pasar por un proceso. El desarrollo de la intervención es complejo y se lleva a cabo a través de pasos o etapas. Por ejemplo, algunos pasos son adoptar una base teórica para guiar la intervención. Esto implica que se identifique también el grupo objetivo, que haya una selección de un marco teórico y que se haya el desarrollo de objetivos de intervención. Otro aspecto es construir el programa utilizando un equipo multidisciplinario. Y en este programa se identifican métodos, estrategias, adaptación de las intervenciones y ámbitos de la intervención. Y una vez que la intervención está diseñada, desarrollada, evaluada y preparada para su implementación, se realiza una investigación para probar su efectividad a lo largo del tiempo y entre diferentes grupos. La selección de una base teórica para guiar el desarrollo de la intervención depende de las características y el estado de vulnerabilidad del grupo objetivo. Desarrollar una intervención basada en la teoría que sea capaz de comunicar e involucrar al grupo objetivo de manera adecuada a menudo requiere de un equipo de profesionales, de investigadores, de representantes de varios grupos sociales que finalmente participarán y utilizarán la intervención. Pasamos a la siguiente. De esta manera, en la prevención se considera relevante la consideración de estándares internacionales. Algunos de ellos son resumir la evidencia científica disponible en la actualidad que describe las intervenciones y políticas eficaces y sus características, ayudar a quienes formulan las políticas de prevención en el mundo y a respaldar programas, políticas y sistemas realmente efectivos como una inversión en el futuro para los niños, jóvenes, familias y comunidades. Un grupo de más de 80 expertos en todo el mundo identificó las investigaciones más relevantes. Y en este contexto se determinó que los programas familiares eficaces se enfocan en habilidades de crianza y manejo familiar. Los programas de habilidades parentales brindan apoyo a los padres y mejoran sus estilos y habilidades parentales, y se ha demostrado, bueno, que son efectivos para la población general de niños, así como para niños en riesgo. Hubo un fuerte apoyo de evaluación para las habilidades de los padres para este periodo de desarrollo. Las características del contenido que se encontraron vinculadas a resultados positivos incluyeron los siguientes aspectos. Primero, identificaron que era que podían mejorar los lazos familiares y proporcionar a los padres y cuidadores las habilidades para una crianza cálida de los niños, establecer reglas para un comportamiento aceptable, seguimiento de patrones de amistad y tiempo libre, disciplina positiva y apropiada para el desarrollo, participación en el aprendizaje y la educación de los niños, y convertirse en modelos a seguir. También se encontró que los programas de habilidades parentales que solo brindan
información a los padres o cuidadores sobre las drogas o que socavan la autoridad de los padres, no conducen a resultados positivos. Los programas de habilidades para padres con resultados positivos también proporcionaron múltiples sesiones que fueron interactivas e involucraron a los padres. Todos los instructores reciben una capacitación especializada. Y en consecuencia vimos que aquellos programas de habilidades parentales que no tuvieron un impacto o resultados negativos fueron aquellos que se enfocaron solo en el niño y en los cuales la forma principal de entrega fueron las conferencias y no la capacitación a profesionales que pudieran darle seguimiento. Es necesario señalar que el núcleo de estas características, habilidades parentales, también es relevante para los adolescentes tempranos. Esto normalmente se presenta junto con características adicionales para el grupo de mayor edad. Y bueno, en síntesis, la siguiente, por favor, vemos que los miembros de la sociedad nacen y se desarrollan en el núcleo vital, que es la familia, una institución que permanece y la cual puede convertirse en un factor de protección o riesgo para el consumo de drogas y también en quien impulsa sabotear la rehabilitación de un integrante con adicción para mantenerse. Por otra parte, es importante analizar los problemas desde un marco teórico y desarrollar estrategias preventivas con un enfoque basado en evidencias para optimizar los recursos y asegurar el impacto. Sabemos que los recursos que se destinan a la prevención son limitados, por eso en la experiencia surge la necesidad de unir esfuerzos, de trabajar en forma coordinada con distintos organismos, pero principalmente poder asegurar el resultado de esas intervenciones realizadas. Y eso nos lleva a mejorar nuestra práctica y a buscar el sustento de toda esta información que ha surgido con base en evidencia científica. Y bueno, para concluir, me gustaría leer unas líneas de un autor, Sonnabel, que señala que antes de ser uno mismo, se es hijo o hija de X o Y. Se nace en el seno de una familia y antes de ser socialmente cualquier persona, se es identificado por un apellido. En todas partes, las primeras palabras que el niño aprende son las voces cargadas de sentido que designan a sus padres y a sus madres. Después vienen los demás vocablos del parentesco. Así, el mundo se divide entre los suyos y los otros. Pero esos otros viven también en el seno de una familia de la cual son miembros. Son lo mismo que este, identificables por los suyos en términos de parentesco. El autor señala cómo no concluir entonces que la familia no necesita explicación, que es como el lenguaje, un atributo de la condición humana. Muchas gracias. Y bien, no sé si tienen alguna pregunta o si tenemos tiempo para alguna pregunta. Muy bien.
nos preguntan que a qué se debe que vaya en aumento el número de jóvenes con adicciones. Recordemos que es un problema multicausal y que tiende a incrementarse y que tiene que ver también con la oferta y la demanda. Entonces, creo que debemos identificar que este problema tiende a incrementarse en forma permanente, pero es necesario realizar intervenciones que limiten ese crecimiento y sobre todo estar monitoreando el tipo de sustancias que se están consumiendo y las características que tiene la población que las están utilizando, porque eso nos lleva a poder desarrollar las estrategias que requiere cada población, tomando en cuenta las características de las intervenciones preventivas, que pueden ser universales, selectivas o focalizadas, como ya lo sabemos. La otra dice, en el modelo etiológico, ¿cómo influyen las características de género para el desarrollo de dependencia o sustancias de adicciones? Bueno, vamos a ver que en este modelo etiológico identificamos un macroambiente, ¿sí?, y un microambiente. Dijimos que en el microambiente se encuentra la familia, los centros de trabajo, los padres, la escuela. Entonces, el individuo está expuesto, no se ha hecho un análisis desde una perspectiva de género asociada con un modelo etiológico, pero recordemos que cada persona tiene características personales y que influyen su medio ambiente, pero al mismo tiempo ese medio ambiente influye en el individuo en función de estas características que presentan. Bien, creo que son las únicas preguntas. Muchas gracias por su atención. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que esta información haya generado alguna inquietud, ¿no? Porque de esas inquietudes surgen ideas y proyectos que pueden resultar muy importantes en función de la creatividad, pero también de las necesidades del conocimiento. Hasta pronto. DIF Ciudad de México. Juntos por la paz, CONADIF. Gobierno de México. ¿Cuánto me tardé y cómo salí? Ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción. Y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la Paz, CONADIF. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Eres muy masculino.